se formó la fiesta. Vamos pa' la pista, que la rumba empieza. Yo vivía en Ibiza y tenía una novia que quería casarse y casarme en la pelea. Yo le dije crazy, chica loca, loca. Mañana en la mañana me piro de Europa. Ella fue a buscarme, se apareció en mi casa y me pilló con otra con la mano en la masa. Cuando nosotros hacemos pues el rundown, cuando preparamos la producción, me dicen los productores, pues viene un violinista. Y digo yo, imagínate tú. Tremendo rollo. ¿Dónde meto yo un violinista? ¿En qué parte? Pero esto es un violinista que es cantante, que es actor, que es artista, que es cubano, que lleva muchos años en España y que ahora acaba de llegar aquí, a los Estados Unidos. Sí, estamos aquí hace 2 meses. Bienvenido. Y además, me acaban de confesar mis productoras, que ya son personas de muchos años en la televisión, me acaban de confesar que con ellas hiciste el primer seriado que escribieron para la televisión. Como actor, con Jorge Borría y Vita Ibarra, un montón de cosas. Ah, pues no dudo que... Graduada hace muchos años. No dudo que en cualquier momento entres en un sketch del apartamento. Sí, como si acabas de hacer una gira, cuéntame. Sí, estuve haciendo 2 años la gira con David Bisbal. ¿Con David Bisbal? Sí, como primer violín. Ya se empiezan a pegar mucho más las bailarinas. Más bien me pego yo. Dieron David Bisbal y a ver, ¿y este disco? Cuéntame. Bueno, este disco es una producción de Julio Montalvo, mi productor, donde está Alain Pérez, Pepe Rivero, Juan Munguía, un montón de excelentes músicos cubanos casi todos, y también músicos españoles, valencianos. Es una producción de jazz al violín. Probablemente sea uno de los primeros discos de un violinista cubano de jazz americano, no Latin jazz. Jazz. Willy Corujo, un hombre que de verdad, ¿cuántos años lleva ya como instrumentista? Bueno, como 33 años. ¿33 años? Bueno, desde que empecé a estudiar con 6, 7 añitos. Sí. No, pero digo ya profesional. Ah, profesional, pues no sé. Perdí ha crecido tu carrera, ha crecido tu nombre y... Sí, pero mi cuerpo no. Y has crecido tú también, Willy. Gracias por estar en el Happy Hour. Esta es tu casa. Gracias, mi hermano. Este lugar está ofrecido para ti, de verdad. Yo a violín también te voy a invitar a que vengas a un lugar que tengo que anunciar ahora. ¿Está bien? Perfecto. Escuche usted.